Eu vou rapidamente apresentar a professora Olga. Nós temos aqui, antes de tudo, a Olga vai falar um pouco da gente, a divulgação do nosso evento com uma ilustração de um artista cubano muito famoso, muito importante, Manuel Martínez. Martínez. Que tem, enfim, é um artista plástico que tem uma obra lindíssima, e a gente quis, com essa ilustração, representar o nosso agradecimento à presença da Olga, que está aqui nesse dia conosco, aguardando a possibilidade de vir debater conosco desde março. Eu vou apresentar para vocês a professora Olga. A professora Olga é licenciada em Economia Política pela Universidade de Havana, e ela fez seu mestrado na Universidade de Carleton, no Canadá, e fez o doutorado em Economia do Desenvolvimento em Barcelona. Professora Olga, hoje ela cumpre um ciclo de vínculo com a Universidade Federal do Espírito Santo, como professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Política Social. Mas desde 1988 ela é professora da Universidade de Havana. Então eu queria, Olga, agradecer desde já a sua presença. Ela vai tratar conosco o tema da política social em Cuba. Essa análise é uma análise que soma a um esforço de estudos e de pesquisas que vimos desenvolvendo no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, que é compreender a política social desde a sua modelagem como área de intervenção do Estado, como espaço de reprodução das relações sociais tipicamente capitalistas, mas numa perspectiva crítica, e, portanto, a reconhece como portadora também de potencial antissistêmico, de um potencial emancipador. E é nessa perspectiva que a experiência cubana é tão importante para enriquecer nossas análises críticas e nossa utopia na defesa dos direitos sociais e das políticas públicas. Eu queria falar duas coisas iniciais antes de começar o tema em questão. La primera es agradecer el convite a la Universidad Federal de Santa Catalina, al Instituto, a Beatriz. Estaba muy animado, me hacía mucha ilusión venir acá. Estábamos desde octubre en esta intención. Estoy muy feliz y agradezco mucho el convite, en lo personal y en lo académico. Y la segunda cosa que quería hablar es pedir disculpas anticipadas, porque eu não falo português, eu não entendo bem, eu não leio, o que falo, não falo mal. Então, vou tratar de falar devagar, de ir reiterar, e quando vocês não entendam algo, sintam-se livres de interromper. Está conveniado? Ofrezco desculpa, é algo que vou superar, prometo que vou superar. Dicho esto, eu sempre coloco la Universidad de La Habana, alguien me paraba aquí la Paralá. Este es el centro histórico de la Universidad de La Habana en Cuba, que tiene casi 300 años la universidad. Y como comentaba Beatriz, yo tengo el honor de ser profesora de la Universidad de La Habana desde hace más de 30 años, para no sacar cuenta. Y en estos momentos estoy como profesora visitante extranjera en la UFES, la Universidad Federal de Espíritu Santo, lo que está haciendo una experiencia también increíble que me posibilita hoy también estar acá. Yo pensando cómo aprovechaba la oportunidad de estar aquí hoy compartiendo ideas sobre Cuba, me pensé, compartía con Beatriz una suerte de estructura de la FALA, como estoy colocando ahí, que conste que me ofrecieron ontem traducir las diapositivas. Yo renuncié a ello porque eran casi 50 y pico, era una tarea que no, pero agradezco también esa gentileza, como la gentileza de colocar la bandera allí, la gentileza de la propaganda. Creo que es la propaganda más bella, más hermosa, que me han hecho en toda la fala que he estado acá. Tiene mucho sentido, llega mucho sentido de cariño, de reconocimiento al país, agradezco también. Entonces, lo que yo quiero proponer a ustedes compartir hoy
son tres grandes momentos de esta fala. Un primer momento muy misturado con el segundo, que tiene que ver con principios y fundamentos de lo que es el modelo de desenvolvimiento cubano, haciendo énfasis hacia los temas de política social, y esos principios y fundamentos se sentarían algunas bases para después hablar en la última parte sobre elementos de implementación de políticas económicas, su relacionamiento con las políticas sociales en el todo del modelo. Si les parece bien, les podemos entonces comenzar. En el tema de principios y fundamentos del modelo económico cubano y social de desenvolvimiento, a mí me gusta siempre comenzar por esta diapositiva y la voy a explicar, por eso se cambian muchos textos, casi siempre. El sustento del modelo cubano de desenvolvimiento tiene dos grandes pilares. Uno de ellos es la suscripción del paradigma marxista como parte de todo el modelo conceptual, filosófico, epistemológico de esa proyección de futuro, de esa visión de sociedad. Y lo que estamos hablando en definitiva es, creo que los que estamos sentados aquí nos une incluso eso, es hablar del marxismo como una teoría de la transformación social. Es hablar del marxismo donde se recoloca el sujeto como portador de ese cambio social. Es hablar de un marxismo crítico, de un marxismo que brinda un método para interpretar la realidad, pero no interpretarla por un ejercicio teórico, sino interpretarla para entenderla, buscar los nexos causales y transformar esa realidad, que en la construcción del socialismo hace mucha falta todos los días, interpretar la realidad, interpretarla lo mejor posible, esencialmente, identificar las causas de esos comportamientos para que la proposición en políticas sociales, en políticas económicas, den el resultado deseado en el proceso de transformación social. Entonces estamos hablando de la suscripción del paradigma marxista como un paradigma de la lucha de clase, como un paradigma en definitiva de una apropiación crítica de la realidad, como un paradigma para pensar la realidad cotidiana todos los días y poderlo transformar. Lo fecho ahí porque me apasiona mucho el tema, pero no quiero dejarlo de decir que es un apalancamiento de la postura marxista. Y con ese apalancamiento, el otro pilar importante en que se basan los principios del modelo de desenvolvimiento cubano tiene que ver con que es la suscripción de la construcción de la voluntad política de construcción de un proyecto socialista. Y entonces viene un gran problema, porque vamos bien en la comunicación, vamos bien, si me apuro, puede ser que es un momento que se... Bueno, no seríamos tan lindos, sino estamos, cuando viene este punto tan serio, que es, bueno, ¿qué cosa es suscribir hoy, en pleno siglo XXI, seguir hablando convencidamente de la construcción de un proyecto socialista, cuando tanto se ha maltratado la palabra socialismo, construcción socialista? Tuve mucho tiempo que algunos amigos, mis colegas me decían, ¿por qué sigues hablando? ¿Por qué no hablas de alternativa? ¿Por qué sigues tan ortodoxa? ¿Por qué sigues hablando socialismo? Siempre contesto más o menos lo mismo, de acuerdo al contexto. El problema es que de la filosofía de largo alcance de ese proyecto y proceso neoliberal, que sería otra fala que también me gusta mucho, de las cosas que ha logrado es ir renombrando todo lo que ya existía, y en ese renombramiento ha evitado que digamos categorías como imperialismo, se dice globalización, socialismo, alternativa, y no estamos hablando de lo mismo. Hay que reivindicar, recolocar en una postura, podemos intercambiarla al final, hay que recolocar en su sitio merecido las palabras, conceptos, categorías que merecen ser rescatados en sus planteos primigenios
y no cogerle miedo a dejarlas de falar por el desprestigio, a veces consciente, a veces inconsciente, porque le estamos haciendo el juego también intelectual a los procesos hegemónicos y contrahegemónicos en ese proceso de contrarreforma. Por eso, todo esto lo he falado. Para decir que si yo tuviera que decir de manera muy corta, muy breve, mandar un mensaje esencial de, utilizando el método marxista, de eso lo lógico, lo histórico, la síntesis, el análisis, lo abstracto, lo concreto, diciendo un concepto bien sintético del socialismo. El socialismo es la propuesta de un modelo de desenvolvimiento. No basta con llegar hasta ahí, o la prepara el proyecto cubano, es una propuesta de modelo de desenvolvimiento por oposición a la lógica del capital. Eso, tan cortico, llevaría varios cursos, es una, tiene alcance, sabemos lo que estamos hablando, estamos diciendo que es un proyecto histórico monumental de transformación social revolucionaria, que nada más y nada menos está proponiendo en ese camino hacer ruptura, diferenciación, oposición al status quo de las relaciones económicas, políticas de la hegemonía mundial. Se dice que el socialismo, y lo reitero, es una propuesta de desenvolvimiento por oposición a la lógica del capital, es un principio, un fundamento importante para compartir o no del modelo de desenvolvimiento cubano. Y el alcance de lo que está diciendo tiene también un significado para entender un concepto, suscribir un concepto de desenvolvimiento, porque todos los desenvolvimientos no llevan al mismo tipo de construcciones y resultados sociales. Entonces, cuando decimos que es un modelo de desenvolvimiento, es bajo el principio y el fundamento de entender el desenvolvimiento como un fenómeno multidimensional, como un fenómeno multicausal, donde está tocando varios aspectos. No hay desenvolvimiento económico y desenvolvimiento social. No hay una receta de hacer primero desenvolvimiento económico y después vamos a hacer justicia social. No hay una receta, vamos a hacer justicia social y después vamos a hacer desenvolvimiento económico. O usted logra todo o no logra nada. Más para el frente va a haber la síntesis de este principio. Entonces, no todo tipo de crecimiento económico lleva a un tipo de desenvolvimiento multidimensional, donde en el centro de ese desenvolvimiento está el ser humano, el hombre como parte de todo ese proceso. Entonces, un concepto, cuando se fala, socialismo es una propuesta de desenvolvimiento, está apalancado en esta visión de desenvolvimiento que no se identifica con crecimiento, porque hay crecimientos que llevan a subdesenvolvimiento, hay tipos de crecimientos que nos llevan a transformación estructural, hay tipos de crecimiento que provocan desenvolvimiento empobrecedor. Hay muchas teorías que hablan de eso. Este concepto de desenvolvimiento por el que apuesta la construcción, la transición al socialismo, es un desenvolvimiento integral, sistémico y que trate de trascender, recolocar al hombre en el centro de ese proceso y objeto y sujeto de ese proceso. Y que busque un tipo de crecimiento que sí provoque desenvolvimiento desde el punto de vista de transformación estructural de nuestras economías subdesenvolvidas. Dicho esto y siguiendo en ese mismo análisis, lo segundo que decía en la definición de socialismo rápida era una propuesta de desenvolvimiento, ya dijimos cuál, por oposición a la lógica del capital. Solo lembro, sabiendo que se conocen algunos elementos, ¿a qué nos queremos oponer? ¿Qué construcción diferente se quiere hacer de esa construcción alternativa? ¿Qué cosa es la lógica del capital en el siglo XXI, en la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo ha evolucionado, lo hablábamos ayer en otros contextos, cómo ha evolucionado la lógica del capital? A veces, hablando de Venezuela, las personas analizan la radicalidad del proceso, no lo comparan con Cuba. Es que el imperialismo, la lógica del capital del año 59 del siglo XX, no se parece
desde en su desenvolvimiento exponencial con la lógica del capital de 1999 cuando Chávez llega al poder. ¿Verdad? El marxismo como paradigma nos da la herramienta metodológica y nociológica de la contextualización de los procesos sociales al estudiar los procesos de transformación de la realidad. Solo como nota, rescatar qué cosa es la lógica del capital, entre otras muchas cosas, estamos hablando de una relación trabajo-capital hoy global en cada uno de los países reflejada según los intereses de ese capital financiero internacional desde adentro y desde fuera, donde hay una relación de explotación, donde hay una relación de enajenación, donde hay extensiones a esa relación de explotación y alienación o extrañamiento, dicho en aquella que buscamos extrañamiento, alienación, donde el proceso de trabajo, que es condición de vida del hombre, se subordina al proceso de valorización, donde esa lógica del capital hoy global en relaciones sociales de producción globales, no voy a mencionarlas todas, pero lo que estoy tratando de visualizar es todas las determinaciones en las que se concreta la relación de la lógica del capital a nivel nacional y a nivel internacional. Y el socialismo como propuesta histórica de transformación está tratando de entonces oponerse justamente a esas extensiones de trabajo capital. Está tratando de oponerse a la concentración, a la ley de la acumulación, de la polarización de la riqueza. Está tratando de oponerse a ese patrón rentista de acumulación global a través de las fuentes y los canales de financiarización. No es cualquier cosa lo que ha pasado bajo ese nombre de globalización de la economía mundial que se dio tras palas. Lo que ha pasado de un proceso de aquello que decía Marx, de que el crédito es palanca y freno de la producción capitalista. No sabía Marx el alcance que tenía ese razonamiento estudiando la teoría de la acumulación de Marx. Porque el proceso de bursatilización de la forma crédito ha incidido en la relación trabajo-capital. A través de los fondos de pensiones, antes de usted entrar en el mundo del trabajo contratado, ya está decidido parte de su salario. Así podríamos ir haciendo ejercicios de esas extensiones que nos toca a los marxistas contemporáneos enriquecer el entender la lógica del capital. Primero entender lo que está sucediendo para después proponer transformar lo que queremos con relación a eso. Fíjense que es un momento la lógica del capital que está misturando elementos de explotación con elementos de sus determinaciones en pobreza y en tipos de pobreza, y a veces nos hace trabajar y funcionar en función de la pobreza y no el problema más de fondo que es la relación de explotación. Al final también en las ciencias y en los procesos formativos la lógica del capital está. Yo acredito que en los años 90, en esa mudanza de la lógica del capital, en los años 90, estábamos discutiendo el inicio del siglo XXI, por lo menos por abajo en Cuba, estábamos discutiendo la hegemonía del pensamiento único, de todas las manifestaciones en la academia, en la discusión política, en las relaciones económicas internacionales del pensamiento único. Hoy no estamos ni siquiera discutiendo eso. Hoy la lógica del capital en sus mudanzas está apostando no por un pensamiento único, sino porque no pensemos. Y hay muchos estudios que están abordando en las generaciones que están trabajando con esas llamadas matrices DAFO, que tienen que ver con el Brexit, sería también otra fala encantadora, me pongo disciplinada, pero el axiológico de la ciencia, no solo la ciencia económica, no solo la ciencia social en general, hay un problema de estar apostando desde lo teórico al individualismo metodológico y desde lo práctico a ese fetiche de igualdad de oportunidades, del free to choose, de la libertad de elegir, en los procesos de transformación social, en ese proceso de colonización, no solo del saber, sino también de la cultura, por eso lo de Mendiga es tan bonito, y en el proceso también la academia nos ha salido de esto, la financiarización ha necesitado y sigue necesitando buscar nuevos espacios de inversión financiera. Y en lo que aborda el trabajo social, hay todavía beneficios para que son apetitivos y son muy son golosos el capital financiero internacional. Y por eso la salud, todo lo que tiene que ver con la previdencia, es importante privatizarlo porque son fondos de inversión de ese capital financiero.
y todas las mudanzas que eso tiene, está buscando la mercantilización de la sociedad y que en la academia se mercantiliza también, incluso los currículos, los posgrados, las matrículas, los conceptos, en ese proceso de expropiación. Un poco para fechar este primer fundamento, principio del modelo de desenvolvimiento cubano, en cuanto a apalancarse en el marxismo, hacer una propuesta de desenvolvimiento socialista por oposición a la lógica del capital, esta es otra noción importante, que sería otro afán, es que estamos mezclados, es lo bueno de estos tiempos, que es donde se posiciona el concepto de subdesenvolvimiento, sin entrar en muchos antecedentes. El mundo a través de Lenin y toda una comunidad académica, política y científica aceptó y enriqueció el marxismo del siglo XX, falando que el socialismo como proyecto histórico podía triunfar en países subdesenvolvidos. Ya sabemos que Marx y Engels no falaron exactamente, era otro contexto histórico que no lo voy a comentar. La noción como principio y fundamento es entender o posicionarse, como hace el modelo cubano a través del marxismo, en un concepto de subdesenvolvimiento. El subdesenvolvimiento es una forma de desenvolvimiento capitalista. Y entenderlo parece muy simple, pero cuando se mistura y parece que es el resultado de la corrupción, cuando se mistura y parece que es el resultado de nuestra economía, hay elementos que se están diciendo de la descripción del fenómeno, pero desde el punto de vista esencial es aplicar la teoría de la acumulación, que somos los acreedores históricos del desenvolvimiento capitalista. Eso no niega reconocer propios errores en nuestras realidades nacionales, en los procesos de construcción o de desconstrucción, y por eso un fundamento importante es asumir, suscribir el subdesenvolvimiento como forma de desarrollo capitalista que implica dependencia productiva, dependencia financiera, dependencia tecnológica, dependencia de todos los ámbitos de la vida social en la medida que se desarrolla la lógica del capital. Entonces, asumir y aceptar el reto histórico, político y económico de construir el socialismo desde condiciones de subdesenvolvimiento, también hay que recolocarlo en esa propuesta de transformación. Es un punto de partida complejo, difícil y que pauta la diferencia de muchas cosas que se pudieron haber previsto, de muchas cosas que se pudieron haber pensado que nos llevan a enriquecimiento de esos procesos de transformación. Un poco en esta diapositiva, haciendo un poco de pausa, seguimos bien, haciendo un poco de pausa, entonces, ¿qué cosa es el modelo cubano de desenvolvimiento? ¿Qué cosa es el socialismo cubano? ¿Qué cosa es el proceso de transición hacia el socialismo en el caso cubano? Pongo de lado allá, sin duda, es un imaginario social, que es un imaginario social que se construye continuamente de forma colectiva, y si no se construye continuamente de forma colectiva a través de las diferentes formas de participación, no hubiera proceso cubano preñado incluso de contradicciones, porque ese imaginario tiene que ser abrazado por la mayoría de la población. O sea, ese imaginario colectivo en constante cambio, transformación y perfeccionamiento es el socialismo cubano, esa propuesta de construcción de la transición por oposición a esa lógica del capital, un poco fechando lo que he falado hasta acá de los principios y los modelos. Esto aquí más o menos resaltado, lo mismo que he falado en amarelo, por lo que es la importancia de la participación, la importancia en cómo se crea la riqueza, la importancia en cómo se distribuye la riqueza, la importancia en que el hombre esté colocado en el centro de ese proceso de construcción por oposición a la lógica del capital. Edu, con mucho gusto, puedo dejarles pues las diapositivas, que veo algunos tirando fotos, Edu, las puedo dejar, no es que no lo hagan, sino que sepan que con gusto la voy a dejar. Y viene un punto importante de síntesis de los principios y fundamentos del modelo de desenvolvimiento cubano y que tiene mucho que ver para la discusión de servicio social, de trabajo social, de qué cosa es el hombre en el proceso de transformación social. Esto aquí, ¿qué quiero significar? Todo lo que he hablado hasta ahora del socialismo como propuesta de ese
desenvolvimiento por oposición a la lógica del capital cae del lado de allá de la flecha. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué estoy queriendo falar? Quiere decir que la necesidad histórica de cambio social se deduce desde la utilización del marxismo, se deduce mientras más usted estudia la lógica del capital y su desenvolvimiento, usted llega a la conclusión de que la lógica del capital lleva a más de lo mismo, que es la autoflagelación de nuestra realidad, lleva a más subdesenvolvimiento. Solo lo que nos está dejando la lógica del capital a nuestros países es un proceso de decidir cómo, en algunos casos, cómo queremos morir, pero de que vamos a morir, hago un poco una metáfora un poco trágica, pero no está muy distante en la parte emocional literaria. La lógica del capital, que son el movimiento de los indignados, que nace como joven, hay muchas expresiones concretas hoy, no muy estructuradas, no muy conceptualizadas, pero que son expresiones de la ley de la acumulación en el siglo XXI. Más tampoco sospechaba cómo jóvenes con un lenguaje mucho más fresco iban a decir que somos el 1% de la sociedad con ese movimiento de los indignados. Un poco el mensaje exigente, y lo reitero porque es un fundamento importante del proyecto cubano. Más capitalismo, reformar capitalismo, buscar conciliación con el capitalismo no lleva a ningún camino alternativo. Aunque parezca que a veces es utopía, que a veces es romántico, que a veces no hay otra cosa que hacer, que no hay otro entorno, que a veces no se siente, que es muy dura la tarea, sin duda que es muy dura, pero es que o se coge desde el punto de vista esencial la intención de transformación, o usted cae haciéndole el juego y ayudando a la lógica del capital en los procesos que usted quiere construir diferente. No sé si logro comunicar, y por eso el modelo cubano, la necesidad de construir una sociedad diferente por oposición a la lógica del capital, entendiendo con el paradigma marxista a lo que lleva, lo que da la lógica del capital. Es un libro que en los años 90 hubo muchas disputas cuando se hablaba de globalización de la economía mundial, y hubo el eslogan que falaba gestionar la globalización en función del desarrollo, hacer una globalización solidaria, y por ahí para allá hago muchos eslóganes. Y siempre falábamos, cuidado, eso es muy peligroso para los movimientos de liberación nacional, para los movimientos sociales, para los movimientos y pensamientos alternativos. Porque la globalización de la economía mundial, esa que conocemos, es la forma actual de realizarse, de valorizarse la lógica del capital, y esa jamás se puede poner en función de un desarrollo alternativo. Participamos en la medida que le conviene a la lógica del capital. Entonces, la necesidad del cambio social en Cuba no está en discusión, porque la necesidad se saca de una postura analítica marxista de que la lógica del capital, a esa hay que oponerse. ¿Dónde estamos hace 58 años trabajando en el cómo hacer ese cambio social? Y son dos planos analíticos diferentes. Muchas veces en las discusiones, en las brigas, ¿de qué me está hablando? Me está hablando porque son dos posicionamientos. Se puede hablar de los dos, pero ¿de qué estamos hablando? De la necesidad de apostar por algo diferente, porque esa respuesta está en entender qué está pasando con la lógica del capital. Y la otra discusión interesante, que son parientes, que son familia, es cómo hay que hacer, estudiando la experiencia histórica, estudiando para suscribir y para oponerse de la experiencia del sistema socialista mundial, de las mismas cosas que hemos hecho nosotros como experiencia también de construcción del socialismo, pero está en el plano de análisis de cómo hacer ese cambio social, no de la necesidad de hacer, y eso me gustaba sintetizarlo por esa vía. Y por eso el modelo de desenvolvimiento cubano tiene una visión del país al que se desea llegar, al que se necesita llegar en ese proceso de transformación, donde tiene las dimensiones de desenvolvimiento, donde tiene un tipo de crecimiento que sí propicie desenvolvimiento, que transforme estructura productiva, que parta de estrategias de desenvolvimiento y que tenga un sistema de política para el desarrollo que esté integrado. Y en esa visión país hay una relación también como fundamento y principio entre política social,
ciencia económica y proceso de desenvolvimiento. Yo voy a hacer el vínculo ahora con lo que tiene que ver con los procesos de la ciencia económica y la política social y el servicio social. Hay un gran problema desde la ciencia económica, y es que en la experiencia que estoy teniendo en Brasil me está dando la oportunidad de reflexionar sobre eso. Estamos haciendo artículos conjuntos, porque es curioso cómo a veces nos vemos en campos diferentes los que atendemos el trabajo social, los que atendemos la ciencia económica. Yo creo que es responsabilidad de los economistas, y solo comentarles de forma muy breve qué es lo que trata de hacer esta diáspora aquí. Hoy la ciencia económica se ha formalizado tanto, que se ha matematizado tanto, que todo son funciones de optimización, que el ser humano ha salido del centro de su objeto de estudio. Hoy la ciencia económica ha presionado en muchas academias y en muchos equipos de apoyo a gobiernos. No es economía, no es la ciencia. Hay que reivindicar también la ciencia económica. Siempre he tenido, como todas las ciencias, hay fundamentos epistemológicos, sería otra palabra, no voy por ahí. Hay filosofía de la ciencia detrás de cada paradigma que convive en cada una de nuestras ciencias, y la ciencia económica no ha escapado de eso. ¿Por qué la traigo a colación? Primero, porque es mi información la que mejor puedo compartir. Segundo, porque la ciencia económica nada más y nada menos que estudia en su objeto de estudio verdadero. No es como dicen los neoclásicos, que la ciencia económica estudia cómo utilizar eficientemente recursos escasos. Eso es una falacia, eso es una parte de la verdad, la parte menos importante. El objeto de estudio de la ciencia económica es estudiar las relaciones que establecen los hombres en esa producción, distribución, cambio, consumo y todo lo que rodea esas relaciones en la superestructura, no solo económica, también jurídica, de la sociedad. Quiere decir que los paradigmas que hoy están conviviendo en la ciencia económica es un debate que es lucha de clase a través de ideas y teorías, que como falaba Lenin en qué hacer, decía, sin teoría revolucionaria no hay tampoco prácticas revolucionarias. Y en las ciencias sociales en general hoy se está tratando de que sea muy aburrido, que sea como que todo lo que se fale de teoría. Yo, con toda intención, a riesgo de no ser atractiva, comienzo siempre con principios y fundamentos, por estar convencida de esto que falaba Lenin para el marxismo y que aplica para otras ciencias, que sin conceptos, sin fundamentos, sin posicionamiento epistemológico de lo que estamos discutiendo, estamos perdiendo el tiempo en el proceso de transformación. O sea, la ciencia económica en su versión, fíjense que pongo el paradigma clásico haciendo un apretadísimo resumen, el paradigma neoclásico, ahí nada más y nada menos está Milton Friedman con los Chicago Boys, con todos los asesores al gobierno de Chile, con Pinochet, con la muerte de Allende. Sí, esto después tiene cara, tiene la mano militar y acompañando a esa mano invisible que hablaba David Mee, que está en el pensamiento clásico. La economía como ciencia interviene en la sociedad y no siempre interviene para bien, porque está estudiando cómo crece la riqueza, cómo se produce la riqueza en la sociedad, y está estudiando cómo se distribuye esa riqueza. Está estudiando al final una intervención social y está haciendo propuestas. Política de gasto tiene que ver con la ciencia económica. Política impositiva tiene que ver con los paradigmas de ciencia económica. Un poco entonces el mensaje es que la ciencia económica al servicio de la transformación social, que es también parte del modelo cubano, es una ciencia económica donde ve la sociedad no como la suma de individuos aislados, sino que ve la sociedad como el complejo relacionamiento de los individuos en la construcción, en la producción de la riqueza y la distribución de la sociedad. No verla como individualismo, sino como relaciones sociales en esas vinculaciones. Y lo que está abajo es muy importante para fechar la parte axiológica, la postura que hace una fragmentación como economía positiva, como ciencia positiva, que es la guillotina que conocemos de Hume, entre lo que es y lo que no es, lo bueno y lo malo. Esa división de ciencia hay que trascenderla para hacer los procesos de transformación social. Y entonces hay una mistura entre ciencia, entre axiología y conocimiento.
Y esa es una postura importante del principio del que sustenta el modelo de transformación económico y social cubano. En ese aspecto, todo esto que vengo hablando hasta acá, voy a relembrar, estamos hablando de que es una propuesta de transformación, de desenvolvimiento por ruptura de la lógica del capital, con un basamento del paradigma marxista. Entré con eso mismo el concepto de subdesenvolvimiento, acabo de entrar al concepto de ciencia económica en función de esa intervención social, y ahora voy a entrar a la política social con toda esa artillería, con todo eso que tenemos en la mochila. Y entonces, utilizando la crítica de la economía política para ver cómo se trabaja desde los principios y fundamentos la política social en Cuba, y esto lo hemos compartido felizmente con el equipo que está compuesto entre Brasil, Chile y Cuba desde el 2011, y poco a poco no nos entendíamos al principio lo que estábamos hablando. Unos hablaban de protección social, otros de política social, algunos hablábamos de universalidad, de cobertura, pero queríamos decirlo cosas diferentes. Y dijimos, ¿qué está pasando aquí? Como buenos latinos, un momento pues se acabó el proyecto de pesquisa. Pasamos por todas las etapas emocionales que se pasan con lo que nos caracteriza como interpretativos. Y un poco colocamos el problema de esta manera. Nosotros como Cuba, como modelo, ¿cuál es la posición que tenemos con relación a la política social? Y utilizando la crítica de economía política, por eso coloco esencia y apariencia, y es una forma concreta de aplicar el método, se puede o no estar de acuerdo, pero es una forma de aplicar el método, que veíamos que en la apariencia de todo lo que se trabaja, protección y política social, hay muchas coincidencias y falsas coincidencias en cuanto a esquemas de financiamiento, en cuanto a objetivos de política social, en cuanto a funciones, en cuanto a necesidades, en cuanto a los grupos que se quieren capturar. Pero cuando uno va detrás de esa descripción, de esas etiquetas con las que todos trabajamos, como vulnerabilidad, focalización, tienen conceptos distintos de acuerdo al entorno de sociedad que se quiere transformar. Y por eso decimos, bueno, hay que delimitar, y el modelo cubano está en el empeño de delimitarlo, desde el punto de vista esencial, cuando la política social, y voy a seguir hablando de política social subsumiendo la protección social, cuando la política social es funcional a la lógica del capital, y cuándo y qué se necesita para que sea funcional para construir una sociedad que no trabaje con la cuestión social, que no trabaja la política social bajo esa etiqueta de aspas de cuestión social. La cuestión social es una relación trabajo y la cuestión social está hablando del ser humano en el centro de los problemas, y la cuestión social del ser humano no pasa por conciliaciones de clases, pasa por intentar una transformación desde la esencia de lo que se está discutiendo, que es una relación de explotación con sus extensiones. Entonces, cuando ponemos la alternativa que trata de buscar que se oponga a la lógica del capital, viene esta suerte de esquema, que hay que ver no la política social en sí misma, sino la política social en el contexto del modelo de transformación con el marxismo como enfoque de totalidad. Porque yo no hago nada con solo centrarme en la política social si no estoy al mismo tiempo visualizando su entorno con el resto de los aspectos de la sociedad y del modelo de desenvolvimiento de la sociedad. El enfoque de totalidad en los procesos sociales es muy, pero muy necesario, es una suscripción también del modelo cubano. Por eso por acá aparece un modelo que busque transformación estructural. ¿Cuál es la importancia del cambio de la transformación estructural? Crear las bases para trascender el subdesenvolvimiento. Si usted no trabaja en el largo plazo en la estructura productiva de la sociedad, donde se crea con las mejores intenciones del mundo, con la mejor voluntad política del mundo, usted no hace sustentable ese proceso de transformación social. Entonces, ese es un punto de llegada complejo que hay que visualizar. Y entonces el punto de diferencia fundamental lo entendimos cuando hablamos la política social no puede ser resultado de una visión de complemento, de subsidio, de ayuda. Esa es funcional a la conciliación de clases. Esa es funcional a la lógica del capital. La otra es muy difícil, van a ver cuántos retos tenemos, pero por la que estamos apostando como proyecto y modelo de desenvolvimiento cubano
es por una, y lo que está colocado acá, voy rápido, no, lo que está colocado, me avisa, lo que está colocado acá es que la política social que estamos tratando de hacer no parte del plano, y volvemos con la crítica de la economía política, no parte del plano distributivo de la sociedad. Usted no puede distribuir con justicia social si usted no produjo con justicia social. Y cuando usted produce con justicia social, en dependencia de cómo son las relaciones de propiedad, cómo los individuos entramos al proceso de trabajo, al mundo del trabajo, lo que pasa fuera del mundo del trabajo tiene que ver con lo que sucede en el mundo del trabajo a través de la relación de propiedad. Y los esquemas de distribución dependen de esas relaciones de propiedad. Y la forma de redistribución social, ¿qué nos dice el mensaje neoliberal? Tranquilo, cojan calma. El capitalismo, un poco la síntesis de finales del siglo XX es fuerte, ¿eh? Caída del socialismo real, ascenso del neoliberalismo al poder. ¿Cuál es el mensaje que quedó para el mundo? El mensaje neoclásico, antimarxista, hegemónico. El socialismo fracasó. Todo lo que pasa en el mundo de pobreza no se le echó arriba la lógica del capital. Fue lo que es increíble, como mismas personas alternativas. Lo que tiene que ver con los fracasos de la humanidad no se lo imputa necesariamente a la lógica del capitalismo. Son muchos más severos, sería otra cual, a reivindicar lo que pasó realmente en el campo socialista, en el sistema socialista de economía mundial. Eso le falta pesquisa, se ha simplificado intencionalmente también por la academia, lo dejo ahí, y por los hacedores de política. Pero el mensaje al mundo fue, el socialismo sí demostró algunos elementos de justicia social, el capitalismo ha demostrado eficientemente el crecimiento económico, vamos a una proporción de la mixtura, vamos entonces a concentrarnos, y son mensajes, lo estoy haciendo más coloquial, pero son mensajes formalizados, con modelaje, que cae la curva donde tiene que caer, y para entonces, vamos a concentrarnos en el crecimiento económico, y para entonces, como si fuera un bolo, vamos a concentrarnos en el crecimiento del bolo, porque si el bolo es más grande, tocamos a más pedazos en la distribución. Y eso es la falacia más grande, porque el bolo puede ser más grande, porque le eché más levadura y se desinfla. El bolo, la constitución, los ingredientes del bolo dependen de los sistemas de propiedad, de cómo el individuo entra en esa creación del bolo. Lo que no puede, usted no puede hacer magia en los procesos de distribución. Entonces, lo que está apostando Cuba es hacer una política social donde desde la producción se esté falando y buscando justicia, igualdad, equidad en los procesos de colocación. Donde el hombre entre con un trabajo con calidad, con un empleo con calidad, donde entre con una remuneración con calidad, y todo lo que se va derivando en los procesos de redistribución no vaya a ser un complemento. Cuando se es subsidiaria la política social, se está aceptando que falta algo en el concepto de la creación. Parece muy evidente, pero es muy fácil caer también. Nosotros en algunos elementos caímos en esquemas de subsidio que no ayudaban, que contradecían algunos elementos de esta postura. Todo esto para sintetizar en otro mensaje de principios y fundamentos, que el modelo de desenvolvimiento cubano trata de sintetizar la relación que existe entre economía como ciencia social no neutral, esa que es la verdadera, entre la política social desde la producción, desde la creación de la riqueza, y al final rematar que la economía política es economía y es política social en ese sentido axiológico que estábamos hablando. Pasando entonces de los principios y fundamentos a elementos más concretos, elementos de los métodos de gestión en ese modelo, en la experiencia cubana, pongo en esa diapositiva los elementos que son pilares del modelo de desenvolvimiento cubano, el sistema de propiedad en el centro, siendo coherente con lo que acabo de hablar, cómo se crea ese Producto Interno Bruto, cómo se crea la riqueza en Cuba, los elementos, los pilares de la distribución, una distribución con arreglo al trabajo, con una intervención de redistribución, en dependencia de la diferenciación, nosotros hemos caído en errores durante años en la experiencia cubana
por ejemplo, de igualitarismo, es un error ya trascendido. El igualitarismo no lleva más justicia social, genera nuevas fuentes de diferenciación social. Y los elementos de acumulación, no del capital, pero sí de la acumulación socialista, ¿cuáles son los pilares de ese crecimiento? Fíjense que en los extremos está el problema del marco regulatorio institucional que lleva el acompañamiento de todos estos procesos. Está el problema de que el sistema democrático garantiza la participación en todos los niveles de esa. Eso también es política social. Y todo lo que tiene que ver con los esquemas de integración con el resto del mundo es importante en esos procesos. Donde el hombre, en la lógica también del modelo cubano, que eso está preñado de contradicciones, esto es una dinamita en el campo de la práctica social, el hombre tiene que realizarse desde todos estos ámbitos y muchos más. No solo, porque a veces la política social lo que busca es el hombre consumidor, o el hombre protegido después de una parte del mundo del trabajo, y la justicia y la igualdad coloca al hombre en el centro, pero lo coloca como productor, lo reivindica como productor en su participación con su formación profesional, con su realización personal, lo coloca como consumidor, pero con un patrón de consumo estético, ético también, la ruptura con la lógica del capital es una ruptura también con patrón de acumulación. Tiene que ver con una ruptura de qué papel, qué rol yo juego en la sociedad desde el punto de vista del ejercicio del derecho, del ejercicio de la sociedad civil. Tiene que ver qué papel juego como propietario colectivo, como propietario individual. Tiene que ver con en el desenvolvimiento del modelo cubano. Estas quizás son de las que tienen más texto, pero no las voy, solo que sepan, voy a dejar. Desde 1959, un poquito más para el frente, algunos son 58 años, algunos periodos que son puntos de inflexión en la búsqueda de un modelo cubano. A veces se piensa que hemos buscado un modelo solo en el pasado reciente, en el conocido proceso de actualización. No, ha sido una tarea difícil durante todo el proceso de construcción socialista. Fíjense que funcionamos con un sistema de elección y planificación de la economía nacional que en el primer congreso del partido en el año 75, Fidel, en el informe a ese congreso hay una cápita que es bien conocido, que dice errores cometidos y hace un listado, entre ellos la subestimación a las fracciones mercantiles, el mal manejo de la planificación, el mal manejo del costo, de la eficiencia productiva. Y así después, a finales del 80, casi junto con el derrumbe, Cuba estaba en un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas en la gestión económica, de la ineficiencia. 89 se patina un año en la historia, están de fecha de data de nacimiento, pero el derrumbe del socialismo del 89 para el frente, todo lo que tuvo que ver con la reforma de descentralización financiera en los 90, que es el llamado periodo especial en Cuba, y todo lo que después del 2003, de haber pasado ese momento que se falaba eufemísticamente tocado de fondo de la economía cubana, tiene que ver con la recentralización financiera y la retoma de los procesos de crecimiento y desenvolvimiento por parte del proceso cubano. Aquí hay dos diapos, esta y la que sigue a continuación. Tienen estos ítems que en la diapo de la propiedad, la distribución, la planificación y la producción, tienen cada uno de esos ítems los elementos fundamentales que son cambios en modelo, en política, para solo llamar la atención quizás en los elementos de equidad, las culturas y las continuidades, en los elementos de planificación. Hemos pasado por esquemas altamente centralizados, esquemas descentralizados, hasta un concepto más bien practicado hoy de propiedad y gestión, descentralizar la gestión, manteniendo la conservación de concentración de la propiedad por parte del Estado. Esos mismos ítems en el periodo 90-2007, y ese corte que cojo ahora, de 90-2003-2007, tiene que ver con que después del 2007 viene el proceso conocido, paso también aquí, que son dos cosas que van viendo los modelos, con el proceso conocido actualización del modelo económico y social cubano, que es a partir del sexto congreso del partido, y que antes del congreso se lleva casi un año y medio, discutiéndose con la población el anteproyecto de lo que se denominó los lineamientos,
del modelo de desenvolvimiento social y económico cubano de ahí para el frente. ¿Está? En el momento que la economía podía y el país retomar algunos conceptos de desenvolvimiento que había pasado ese paréntesis del periodo especial, bien difícil, también lo podemos comentar después en el intervalo. Los lineamientos hay que entender, ¿no? Hay que entender qué cosas el proceso de actualización, vamos bien en el tiempo. ¿Está? Hay que entender, hay que entenderlo solo a muchos amigos de Cuba, cuando nos llamaban, nos veíamos así en eventos como este. Pero ¿qué pasa? Están haciendo una vuelta para el capitalismo. Vamos a compartir. Siempre lo veo con cariño y con tristeza, porque digo, caramba, cuánta gente nos ama, cuánta gente nos sigue amando como proyecto social, pero es como amar un hijo y no conocer las virtudes y los defectos de ese hijo. Y solo cuando se equivoca decir, te equivocaste. Voy a traducirlo más académicamente. Quiere decir que algunas personas que nos quieren se asustan. Están hablando de dejar de subsidiar productos. Eso es una mirada neoliberal. No. Es que subsidiar productos no es lo mismo que subsidiar a personas. El subsidio a productos fue parte de mejores igualitarismo. Un poco el mensaje antes de seguir, que voy a continuar hasta el final con lo que es el proceso de actualización, que es la etapa en la que nos encontramos del modelo de desenvolvimiento cubano. Es que yo digo a esos amigos, ¿por qué nunca me preguntaste cómo Cuba podía enfrentar y asumir toda la vocación social sostenida incluso durante el periodo especial? Que eso implicó endeudamiento, que eso implicó esquemas de financiamiento mucho más difíciles. Entonces, un poco la lógica de los lineamientos y la actualización del modelo es una actualización del socialismo, es una actualización del socialismo cubano, es una actualización que conserva, por eso dediqué tiempo, a los principios y los fundamentos. No renuncia a ninguno de los principios y fundamentos del proyecto cubano desde el triunfo de la Revolución Cubana. Es una actualización del modelo económico, reactualizando con conceptos, manteniendo la esencia de esos conceptos. Por lo tanto, la intención es precisamente salvar el socialismo, continuar la construcción del socialismo, y vamos a ver cómo esa tarea, por eso esta diapo, trata de poner la continuidad en ese llamado proceso de actualización entre lo que veníamos haciendo y la estrategia de desenvolvimiento futuro. La actualización y los lineamientos incluso están escritos en presente porque apuntan hacia la sociedad que debemos llegar, la sociedad que queremos tener. Por eso hay un plan de desenvolvimiento nacional hasta el 2030 y estructura toda esa visión sociedad a partir de lo que tenemos hoy en esa reconstrucción de la sociedad cubana. Sigue apalancado en estos pilares. Fíjense que en el centro hay una mudanza en la convivencia de las formas de propiedad, del sistema de propiedad, pero no es una mudanza de la estructura de propiedad, sino que es de la gestión de la propiedad. Sin duda hay una apertura de participación. Nota al rodapié, también cuando toda la primera parte hablábamos de cómo se construye el socialismo desde condiciones de subdesenvolvimiento para hacer algo por ruptura de la lógica del capital, todo eso dicho tan claro implica que a veces uno dice a los amigos, ¿vos entendió teóricamente al menos lo que es construir el socialismo? Porque a veces uno dice, en medio del fervor de ilusión legítima, revolucionaria, soñadora, a veces marxistas bien formados olvidan lo que estamos diciendo en esas palabras hermosas, lo que implica una transformación desde el subdesenvolvimiento de una sociedad en todos sus órdenes. Digo esto porque cuando se estudia el caso cubano hay particularidades que no se parecen a experiencias de otros países socialistas, donde el problema de la propiedad tuvo que, porque no le pasó por ejemplo a Chávez. La burguesía cubana sale de Cuba con la esperanza de que regresaban en 10 días. No regresan. O sea, no es desde adentro una burguesía nacional luchando, una burguesía que se nacionalizan y la eficiencia del funcionamiento. No hubo espacio histórico para otra decisión. O sea, cuando en Cuba se radicalizó el proceso con relación a la propiedad, tiene un contexto histórico de análisis que explica algunos espacios que el Estado asumió
y que no necesariamente debe asumir en la gestión de esa propiedad, que es de las mudanzas que se están haciendo ahora, la separación de las funciones del Estado como gobierno, las funciones del Estado como agente interventor de la sociedad, como propiedad estatal. Si son mudanzas de delimitación, no de cambio de esa estructura de propiedad, y todo ese cambio del sistema de propiedad que tiene nuevos espacios, tiene que ver con una estructura de que quede subordinada a todos los espacios de propiedad que están conviviendo, a la propiedad estatal, a la propiedad social. No es al revés. Y es una concepción donde la propiedad, por ejemplo, mixta, encuentra un espacio. Un momento que falamos, la inversión extranjera directa, decíamos, en teoría es mala, no es buena, no es bueno, no. Hoy se está aceptando, pero se está aceptando con un concepto apalancado en un fundamento marxista. Per se por ella misma no es mala. Si la que viene no viene a decirte de dónde quiere invertir, yo tengo una cartera, según mi modelo de crecimiento económico planificado hasta 2030, los espacios que yo necesito, hacer inversión extranjera no te es atractivo, bueno, qué pena. Estos son los que yo tengo posibilidad para hacer. Y en esos espacios, en la propiedad del Estado cubano, sigue siendo siempre mayoritaria, eso es atractivo a la inversión extranjera. Hay códigos, hay conceptos de delimitación de esas como un complemento al proceso de crecimiento y desenvolvimiento. No es con una libertad de intervención en lo que me gusta del país como apropiación, como ave de rapiña en el proceso de reconstrucción. Son detalles importantes de ese cambio. Todo lo que tiene que ver con este redimensionamiento del Estado socialista con la dirección planificada. Paso, porque lo fui diciendo, cada uno de estos ítems tiene más despacito los puntos de lo que más o menos mencioné relativamente rápido. ¿Está? La distribución tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de propiedad. Y en esa, esta es una contradicción del marxismo, una contradicción que deja Marx en el Capital, explicada con la figura del empresario, y lo que estamos es tratando de actualizar también esta concepción para el caso del sistema de propiedad cubano. Fíjense que el individuo se realice como productor y como gestor, dejando concentrada la propiedad en los casos que a la soberanía nacional le interese esa concentración de la propiedad. Hay un retomar del sistema de planificación de la economía nacional, con esa prospección. No se trata con lo que crecí que puedo resolver, sino cuánto necesita, hay ciencia por el medio, hay prospección, cuánto se necesita crecer cada año para dar respuesta a esta sostenibilidad de eso, es la planificación, y hay un plan, les decía, hasta el 2030, que abarca toda una matriz de estructura productiva de la sociedad, y ahí es donde se recoloca cuando interesa la inversión extranjera directa y las formas de propiedad. En ese mismo, en esa misma línea está todo lo que tiene que ver con los temas de equidad colocados en el centro de esa reconstrucción de la sociedad, donde es a partir de la diferenciación, es seguir trabajando en la justicia social del hombre en el medio de esos procesos, pero buscando igualdad, que no es igual a igualitarismo, en todo el sistema que tiene que ver con la distribución individual, colectiva y social. La distribución tiene dos momentos. Hay una tesis que salió por unas brasileras estudiando Cuba, ¿la? Y la distribución es un momento social y es un momento individual y colectivo, y así está tratada el sistema en el proceso de actualización, donde al final, en esa visión de París, trato aquí de ir sintetizando, la visión integradora del desarrollo multidimensional es hacer cada día que el proyecto individual de cada persona coincida con el proyecto colectivo. No puede ser que el proyecto colectivo anule al individuo, ni a mí. Como proyecto sociedad, usted margine a los individuos que no se puedan identificar con el proceso de construcción y reconstrucción. Solo con algunos datos, y tómenlo con la mayor modestia como país, pero es que siempre nos lo preguntan. Cuando se traza el mundo, las metas del milenio, cuando el mundo se las está trazando, fíjense que hay muchos objetivos, los que han trabajado las metas del milenio, 8 objetivos, 18 metas, 48 indicadores, y en ese momento, y lo decimos con tristeza, van a ver por qué estoy falando, Cuba ya había cumplido, cuando el mundo se está planteando las metas del milenio, había cumplido los objetivos 2, 3 y 4, estaba en vía de cumplimiento del 1, el 5 y el 6,
Aquí están los datos, puedo enviar más diapositivas. ¿Por qué pongo esto? Con sano orgullo, pero fíjense qué mal está el mundo. Porque si Cuba, un país desenvolvido, en un proceso dificilísimo de transición al socialismo, en plena década del 90, qué modesta, qué tibio, qué triste, las metas del milenio, cuando en esas condiciones tiene una lectura buena y tiene una lectura mala. Porque para nosotros no estamos satisfechos. Y hoy los que siguen esos temas, como en el 2015, además de ser modesto, de ser súper minúsculo, los objetivos del milenio, no eran cumplibles porque no estaban creadas las formas de cumplirlos. ¿Qué hace el capital hegemónico? Ahora los reformuló, como está acostumbrado a hacer. Ahora son los objetivos sostenibles del milenio, con nuevas metas, con nuevas... Porque donde digo viejo, no sé cómo se les paga acá, debe ser parecido. Siempre es reformar las reformas, retomar la agenda del crecimiento cuando las cosas no se cumplen porque se saben en el concepto de creación que no se van a cumplir. Pongo solo este ejemplo para ir ya fechando. La política social cubana en la actualización del modelo conserva los mismos principios de necesidades básicas, atención gratuita, la voluntad política del Estado cubano, que siempre, aunque se endeude, si no alcanza el gasto, coloca lo que haga la diferencia del presupuesto, y todo lo que tiene que ver con temas de género y de raza están incluidos. Las esferas de actuación, eso nos complicó mucho con el equipo de pesquisa aquí en Brasil y Chile, porque las esferas nuestras son distintas a las esferas de asistencia y seguridad del resto de los países. Son todas las esferas en el mismo orden y prioridad. No son cosas complementarias, son partes de la política social: educación, salud, deporte, cultura, seguridad, asistencia social, empleo, salario y la satisfacción, la garantía de necesidades básicas. Y en el séptimo congreso, que es el último congreso del año 2016, estos cuatro documentos son los que se llevaron a discusión. Esos cuatro documentos fueron escrutinio, toda la población cubana discute eso. A veces no lo discuten diferentes roles como trabajador, como persona del barrio, como dirigente de alguno de los procesos. Y la gente se queda en comisiones, que son trabajos que hace 15 días, el resultado, o sea, antes de llevarse al Congreso se discute, después del Congreso se volvió a discutir en un proceso que se aprobó en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Parlamento Cubano. Hace solo 15 días se aprobó la última versión de estos documentos. Son, fíjense, un documento de la conceptualización del modelo de desenvolvimiento, un documento que tiene el plan nacional discutido por toda la población, y se hacen mudanzas de las sugerencias que le hacen tanto los conceptos como el plan. Y esto que está aquí, se va dando una rendición de cuenta de cómo se han ido implementando los lineamientos acordados en el Congreso anterior, porque se hicieron experimentos, y todo lo que tiene que ver con el sistema de trabajo del Partido Comunista de Cuba en ese proceso de fiscalización. Para que tengan una idea tipo pastel, no del bolo de que estamos pagando ahorita, en esa conceptualización del modelo, miren el pedazo que le corresponde a la política social, es tan importante como lo que tiene que ver con el sistema de propiedad y con la planificación. Es una visión de totalidad. Vosé no puede tomar la decisión de propiedad porque puede afectar, si no está articulada con el modelo de desenvolvimiento, afecta entonces la justicia social. Una ley, por ejemplo, migratoria, una ley de venta de casa, una ley que tiene que ver con la remesa, altera. O sea, hay que verla con un enfoque sistémico, todo esto que se está hablando. Y la visión del país hasta el 2030 es muy importante, incluso para que los olean con buenos y con malos ojos. La inversión extranjera directa olea esto, y eso cambia el riesgo país, pero hay que asumirlo. Es una exposición de voluntad política consensuada con la mayoría de la población, de soberanía, de independencia, de una construcción socialista, nada redundante, nada subsume a nada, democrática, próspera y sostenible. Y en esa visión, en el plan estratégico de hasta el 2030, hay hoy escrito 6 ejes de ese plan de desenvolvimiento. En esos 6 ejes, solo por el tiempo, llamo la atención en este de aquí, donde están los temas de política social. Hay un solo eje que es transversal a todo el modelo de desenvolvimiento para buscar cuidar la articulación de todas las mudanzas en la economía con lo que tiene que ver con los temas de justicia y social. Un poco los retos, y ahora sí fechamos, un poco los retos del modelo cubano.
es constantemente en esa visualización hacia el 2030, un poco lo que a mí me gusta hablar del playoff, de la, esa cosa emocional, real, política, militante y de gestión social, que es una mistura del todo, que lo, el playoff entre lo posible y lo necesario. Hay que velar mucho, y es uno de los retos, que el pragmatismo, la urgencia de solución, a veces es la solución de la leche importada para los niños pequeños, que esa urgencia no hipoteca elementos de futuro, de desconstrucción de ese plan de desenvolvimiento. Eso es muy fácil, pecar, equivocarse en eso es muy fácil. Un poco la moraleja es entre lo que necesitamos hacer en esa construcción de sociedad del futuro, no hacerla en la coyuntura, no desconstruirla, no comprometerla, no desdibujarla con lo que estamos planteando. Hay un envejecimiento poblacional importante como parte del reflejo también del desenvolvimiento y de tendencias mundiales. En el 2030, el 60% de la población cubana, según datos del último censo del 2012, tendrá más de 60 años. Eso es un reto de lugares de ancianos, de construcción de determinadas industrias farmacéuticas, médicas para esa tercera edad, que lleva un marco de, en fin, eso lleva prospección que está en ese plan de desarrollo estratégico y lleva pensamiento cómo hacer intensivo en tecnología la temprana, agricultura, cómo se hace, porque no va, las personas no aparecen con un chasquido de dedo, son transformaciones de incentivo a la natalidad, pero lo cierto es que en el 2030 va a haber el 60% en edad de jubilación. Todos los retos que tenemos de igualdad, de justicia, con errores de ese igualitarismo y todas las fuentes de sostenibilidad, financiamiento, hemos logrado renegociar las deudas y hemos logrado cumplir con los plazos, eso es importante en el modelo actual cubano de actualización. Y son los pasos que las políticas al final, y voy a otro momento a generar desechamiento, las políticas para el desenvolvimiento al final no tocan solo la esencia, no tocan solo la coyuntura, mucho menos se cambian constituciones por manejo macroeconómico, sino que es el manejo de largo plazo, del cambio, sociedad de visión, y lo que está atravesando es que las políticas para el desenvolvimiento no es una, son un conjunto, que esas políticas de largo plazo, la ruptura del capital, y para el caso cubano, este esquema de distribución vamos a hacer. ¿Qué queremos? ¿Que cada cual tenga un carro en la familia, cada cual tenga un coche, o apostar por un sistema público eficiente de transporte urbano? Es una matriz diferente de ese movimiento que rompen patrones de consumo, en patrones culturales, rompen esquemas empresariales. ¿Qué cosa es un director de empresa? ¿Qué energía vamos a utilizar? ¿Vamos a seguir apostando por el petróleo o con el sol que tenemos, con una matriz de energía eólica y energía solar? Si son cambios estructurales solo por motivar un poco eso que se llama política económica a largo plazo, que lo que se haga en el corto plazo no puede hipotecar. Solo colocar en síntesis que el modelo cubano, la política social es el resultado como punto de llegada complejo del desenvolvimiento. Y coloco aquí de forma, ahora sí, esta es la última diapo que voy a colocar, que entonces lo que está en el centro de todo ese proceso que se enciende y se apaga son intersecciones, que son esquemas de investigación, donde la academia ha estado junto al partido, al gobierno, participando en toda esa conceptualización, en toda esa proposición, en toda esa implementación, en todos esos procesos de avaliación. Lo que está en el centro de todos esos elementos, por allá está el corto plazo, el manejo de la macroeconomía famosa, por acá está el largo plazo en esa matriz de desenvolvimiento socialista, pero en el centro está el sujeto social. La resultante de todas esas intersecciones implican patrones de acumulación, implican conexión y desconexión, cómo nos integramos aquí, nos integramos y por qué. El otro día oí a alguien que Cuba la pobre no podía ser miembro del Fondo Monetario Internacional. Cuba por concepto no quiso ser nunca miembro del Fondo, dejar de ver el problema. Esos son puntos de llegada complejos, los esquemas de planificación, de integración y al final la voluntad política de ese proceso de transformación colocando a los en el centro. Discúlpame si me pasé un poquitico de tiempo, pero bueno. Agradecida primero por escucharme disciplinadamente hasta el final, escucharme casi por puñol nulo y nada, que es una tercera lengua, ¿no? Un poco unión. No,
mismo hay que hablar con tu hijo. Yo entiendo, leo, pero hablar es que vocês falan zambando. Es muy lindo, ¿no? Pero entonces uno pronuncia mal y se da vergüenza y uno se encoge. Voy a superarlo. Agradezco las preguntas, todas son súper, súper importantes. Voy a tratar, si lo que preguntaron no les incomoda, de irlas enlazando en la respuesta, porque están todas relacionadas. El sistema de participación en Cuba, de las cosas más atacadas por la media internacional, tiene que ver con los procesos de democracia en el proyecto cubano. Yo siempre hago una anécdota. Cuando hice el doctorado en Barcelona como proyecto institucional, pongo nota todavía, porque hay proyectos individuales, ¿no? Un proyecto institucional. Acá me lo han preguntado muchas personas de forma discreta, pero ¿tú eres cubana de Cuba? No, sí, yo soy cubana de Cuba. Eso es curioso siempre, toda la vida. Uno ha tenido que, el problema migratorio, pensé que me lo iban a preguntar. Sí, todo está misturado. Y el proceso revolucionario se siente responsable de todos esos procesos, porque al final son cubanos, son personas, en cada familia puede haber un proceso de esto, y es una parte muy sensible a trabajar en la intervención social por el proceso nuestro. Si no es algo que el que se fue, no, es un proceso muy importante de la nación cubana, ¿no? Del pueblo cubano, que se denomina pueblo cubano. Y también está, no lo incluí, pero está en esos ejes estratégicos. Hay fenómenos de repatriación de cubanos que voluntariamente lo quieren hacer. Eso lleva mudanzas de política, cómo se internaliza una persona que lleva 20 años en Cuba, fuera de Cuba. En fin, hay muchas telas por deportar por ahí. Dejo ese tema ahí parqueado. Pero el sistema de participación en Cuba, en ese Estado de Derecho, me recuerdo cuando mis abuelos son españoles, en esa suerte de migración histórica que también hablábamos, por parte de Mai, por parte de Pai, por eso el estereotipo de una cubana es una mulata, no clasifica como blanca. En España, porque ese es el prototipo de la media también internacional de Cuba como un centro de turismo sexual, cuando Cuba desenvolvió el turismo. Son todos estos estereotipos que también marcan la publicidad o no. Y cuando encontré a la familia, reencontré a la familia española, que habían primos, me trataban con una lástima y me decían, la cosa de la media, pobre, pero dicen que la dictadura, pero dicen que la escasez, pero dicen... Y me llevaron un corte inglés, con la mejor intención, estamos acompañados, ¿no? No, eso es simbólico también, ¿no? Secular en el pensamiento, en las ideas. Y en esa, tuvimos una larga charla, había familia de todas las generaciones, y ¿por qué me tienen tanto? Me llevaron un corte inglés. Ay, por favor, esto después te lo, vos lo edita después en la grabación, ¿verdad? La parte es anecdótica. Y en el corte inglés, contra, ¿qué te hace falta? Yo me eché a reír y me decía, ¿por qué te ríes? Personas que acababa de conocer, aunque eran familiares, es que tienen que ir a Cuba, ya fueron, ya están en casa, tienen que ir a Cuba para entender que no me tienen que tener lástima, que yo les tengo lástima a ustedes cuando yo veo, con el mayor cariño del mundo, que se compran un casaco a 500 euros. A mí me da lástima que hayan perdido la perspectiva de lo que es llevar una casaca, y me da lástima lo que es decir, no me compren nada, no me, porque al final yo siempre tiro la brincadera, que es parte, la tiro con toda intención muy seria, que a veces en Cuba tenemos problemas para arreglarnos una muela de funcionamiento, de organización, pero con una operación de corazón abierto, gratuita, no hay problema. Son paradojas de procesos organizacionales, eso es verdad que a veces pasa. Entonces, a veces hay escasez de papel higiénico, pero no hay escasez de un medicamento. Entonces, son contrastes. Entonces, cuando la media te pasa, que la dictadura, que no tenemos nada, que pasamos hambre, que no hay toda la versión, o a las meninas que han ido a Cuba, que por Gabo Sánchez, le digo, cambia la cultura alimentaria, porque es verdad que no hay una oferta de determinados productos, es verdad que hay escasez de otros. Hay un autor famoso que no lo menciona, que lo leyó, se va a dar cuenta de quién es,
que dijo, Cuba es el país tan hermoso, donde no hay todas las cosas de comida, pero nadie se muere de hambre. Esas son paradojas que hay que contextualizar en la realidad concreta por esta intervención del Estado con esa voluntad política. Entonces, lo que la media ha hecho de ahí para el frente con la construcción cubana es penosa. Por suerte también hay muchos amigos cubanos que defienden eso. Y con el sistema de democracia, el ejercicio, la participación es de las cosas que más ha especulado. Y ahora le con la pregunta. La forma de ejercicio de la democracia en Cuba, el Parlamento cubano, tiene una composición que tiene que ver con organizaciones políticas y de masa. Tienen 1% de participación, que casi no es la mayor. El resto de la composición del Parlamento se elige desde los barrios. Los barrios en Cuba tienen una composición más o menos, hay una organización fundadora del proceso revolucionario que se llama los Comités de Defensa de la Revolución. Surgieron muy al principio para combatir los boicots, la contrarrevolución interna, los sabotajes que pasaban, la subversión que había de los barrios, cómo quemaban bodegas, así fue una subversión de muerte, una subversión. Y Fidel tuvo la propuesta, yo considero excelente, de decir, el pueblo se defiende a sí mismo, es como una batalla de todo el pueblo y empoderó a toda la población a través de esta organización de masa que parte de las ruas, un comité de defensa organiza a los vecinos de un área donde uno vive. Entonces uno es cederista, no sé la traducción. Está también el barrio, la organización, la Federación de Mujeres Cubanas, que comparte muchas funciones con el Comité de Defensa de la Revolución, pero es una organización de mujeres donde se debaten los problemas de las mujeres en una articulación hasta a nivel nacional. Ellas como organizaciones de masa han tenido sus mejores momentos, sus momentos más, sobre todo en los 90, la urgencia con la que se vivió el periodo especial. Los CDS sirvieron incluso para pensar y mapear, modelar la realidad, para hacer comidas colectivas a nivel de... El cubano es mucha brincadera y hace brincadera con todo. Hizo muchas brincaderas con esos calderos populares que se pensó si se llegaba a un punto cero de lo que se creía que podía llegar el periodo especial. Fue un momento de 8 horas de electricidad, 8 horas sin electricidad. Fue un momento donde muchas personas perdieron peso, fue un momento donde se dieron enfermedades de neuropatía por falta de vitaminas. Si los 90 fue una, solo digo un dato, en la conexión con el campo socialista que se derrumba de la economía cubana era de casi el 87%. Imagínense que se les derrumbe el 87% de su comercio exterior. Y eso fue una caída del Producto Interno Bruto sin haber estado preparado para ese shock, como dicen los economistas neoclásicos externos, de eso no hablan después. Y el sistema de participación en Cuba empieza en los barrios, se eligen y después los CDR tienen otra organización agregada que son las circunscripciones, que ya es la organización parlamentaria desde la base, donde se hacen las propuestas desde los barrios para los diputados de la Asamblea Nacional Cubana. Se aprueban, se proponen en los barrios, se eligen por voto directo y secreto. Lo que queda entonces pasa a una asamblea municipal, que son los que representan en el Parlamento Nacional. Es decir, que la mayoría de los diputados que llegan al Parlamento son propuestas desde los barrios, en el porciento mayor, y en el otro porciento propuestas de las instituciones. Por ejemplo, la educación, el Instituto Superior Cubano tiene un espacio también en el Parlamento, que llega con una propuesta desde la institución de Instituto Superior. ¿Sí? Y así hay instituciones que hacen su la juventud comunista hace su propuesta, las instituciones de masa, formales y políticas, también tienen su espacio de proposición, donde al final uno se ve representado como militante del partido, en el caso que lo sea, como cederista, como Federación de Mujeres Cubanas, como Federación Estudiantil Universitaria. En Cuba esa organización yo comentaba antes, es muy importante, los estudiantes universitarios tienen una organización de masa con el nombre de un héroe del proceso cubano, José Antonio Echeverría, donde es el movimiento 13 de marzo que convive en la ciudad junto con el movimiento 26 de julio de Fidel. Y la Federación Estudiantil Universitaria tiene mucha pujanza, tiene mucha organización, tiene voz, tiene voto en todos los espacios de la sociedad. Y así pasa en Sino Medio,
están la Federación Estudiantil del Ensino Medio y está la Organización de Pioneros, que es para el ensino primario, donde se le coloca su pañaleta, toda la cosa de identidad. Hay organizaciones de masas desde pequeño. La Organización Política Juventud Comunista es a partir de los 14 años, es el ensino medio donde los jóvenes participan, además de esa organización como movimiento social, participan como militancia, el que lo desee, el que reúna condiciones. Cada generación hace su propia avaliación de lo que es el ejemplo para cada momento histórico. Son jóvenes que se distinguen del resto porque son organizaciones que siguen conservando la visión de vanguardia, la voluntariedad de ser miembro de esa organización y una vez que eres miembro, de ser ejemplo dentro de esa organización, de asumir tarefas, asumir retos. Y sí, que por la parte de prevención de masas y política y por la parte del ejercicio, no hay una discusión que se haga de proposición, que toque algo, consenso escrito o no, de la sociedad cubana que no se lleve escrutinio público. Yo no sé si ustedes logran capturar lo agotador que fue todo este debate desde antes del 2011, que empezó en el 2010 los lineamientos. Las personas en Cuba se toman eso en serio, no hay que ser académico para tomarse eso en serio. Las personas van con papeles anotados y en el punto 3, lineamiento 4, inciso A, yo quiero que tiene que aparecer la palabra campesinado. Y creo que tiene que aparecer el problema de las razas. Y uno dice, caramba, y dice, todavía en esa movilización social que ha ido teniendo que mudar, a veces no mudamos con la agilidad suficiente, el trabajo ideológico, el político, que lleva nuevos retos también, ¿no? Hay nuevos problemas para abrir los esquemas. A pesar de eso, la gente, el cubano, le interesa participar, porque está entrenado y se siente que su voz es escuchada. Y después también es participación, cómo se crean comisiones con las mismas personas que jugamos todos los roles, porque no son funcionarios del Estado los que hacen las comisiones para tabular todo eso que se planteó. Por eso las discusiones se hacen una discusión organizada. Yo tengo una amiga catalana y me dice, pero ustedes están, quieren que todo el mundo sea académico. Digo, bueno, ha habido un nivel de instrucción, se ha invertido mucho en instrucción y porque hay que hacer para tabular todo eso, tengo que decir, inciso 3, epígrafe 4, párrafo 5, los párrafos se mueren porque a veces dicen, no, eso es una muela, decimos en Cuba. ¿Cómo concilian y tabulan? No, es que te hablo del párrafo 5 y después hay una comisión que atiende todas las mudanzas del párrafo 5 y se hace. Sí, es un sistema de participación no escrito, es ningún ejercicio parlamentario. Y se han hecho 3 vueltas de ese consenso popular de lo que son los lineamientos del nuevo modelo de actualización del socialismo cubano, donde la gente ha participado desde todos los puntos de vista. Hay en el Parlamento personas cuentapropistas, que es una modalidad de propiedad, de esas que ese sistema que ha cogido un mayor espacio, y son diputados y son militantes del partido. Es decir, la composición y las diferentes formas. No hay la decisión, un rector, el rector de la Universidad de La Habana, no se lo puede tomar una decisión si no se reúne con las facultades, los decanos, los alumnos, porque después se va degradando. El rector de la universidad, por obligación, tiene que reunirse con todos los alumnos, se pasan años reuniéndose, porque si son 32 carreras, la carrera que tiene menos matrícula tiene casi 1000 estudiantes, y tiene que reunirse no con representantes, sino al menos una vez al año con todo su claustro, no, y con todos sus estudiantes. Tiene otro que son también formas de participación no escritas. No sé, profe, si con eso doy algunos ejemplos de que no es más que esa participación de la democracia participativa, todas estas cosas. Yo tengo un documento que puedo dejar de cómo está la estructura de participación de los diputados, la composición, que con gusto puedo compartir. Escrito por profesores de derecho con todas las categorías que llevan ellos. Con relación a todo lo que tiene que ver con raza, género, la verdad es que en Cuba, Rodrigo, hubo momentos de cierto extremismo en los años, contaban mis papás, son parte de las historias no vividas por mí, pero sí referenciadas, sí escritas, sí polemizadas. Hubo momentos en los 70 de ciertos extremos con relación incluso a la posibilidad de ser militante del partido teniendo determinada preferencia sexual. Sí, hubo posicionamientos extremistas. Yo creo que no hay que asustarse a veces que la gente, ¿no? Son procesos que, los procesos de transición al socialismo, de construcción diferente, hace que la gente a veces con mala intención o sin mala intención
caen en estereotipos, en extremos, en fetiches. ¿Qué cosa es ser comunista? Lo hablamos. ¿Qué cosa es ser ejemplo en cada momento? Una discusión que llevó mucho, que vuelvo otra vez al género, a la raza, la preferencia sexual. Por ejemplo, ser ciudadano español en Cuba entró en debate público con ser militante del partido. Y eso llevó mucha discusión. Eso es el pasado reciente, eso sí es en los 90. Y las personas se hacían ciudadanos españoles hasta por un problema migratorio. Mudó la ley migratoria porque tenía un pasaporte que podía viajar al exterior. O sea, la recomposición, la colocación en cada momento concreto de cada prohibición también es importante. Y cuando hay que analizar que fue una posición extremista, el proceso cubano ha mostrado más una vez la autocrítica constante ante cada. Este es uno de los temas, el problema de la preferencia sexual. En el último, no, la sociedad cubana es una sociedad muy machista, que también toca de la mano a estos temas, pero fue algo de las cosas que más se trabajó desde el principio del proceso revolucionario, con la igualdad de la mujer, con la incorporación de la mujer al trabajo, con las tareas del hogar, con la diversidad de estructura de familia, con la recomposición, que estamos como parte de este mundo también, con la estructura de lo que es el matrimonio. Hay investigaciones muy interesantes hechas por profesores de la Facultad de Psicología, de Sociología, tienen equipos de trabajo, replanteando qué cosa es el derecho burgués y todas estas cosas que también traspasamos, que no, por las rupturas en todos los conceptos. Yo estaba hablando quizás de política social, pero es en qué somos, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué cosa es la axiología de ese hombre nuevo que hablaba el Che, qué cosa lo limita, qué cosa lo hace mejor o peor que otro, qué cosa es ser militante, qué cosa es una preferencia sexual, a qué estructura de familia como sociedad estamos apostando, por qué y para qué. Entonces, eso es un replanteo, está también la colocación de las personas idosas, del adulto mayor, que son de lo estoy misturando con lo que me decía la profesora Elaine. Regina, perdón. Ya, verdad, confundido. Disculpa. La profesora Regina, que tiene que ver con esa recolocación de derechos, de igualdad, porque hay muchos eslogans: igualdad de derechos al nacer, igualdad de oportunidades, igualdad de acceso. ¿De qué igualdad estamos hablando? Y tampoco es la pérdida de referente, como también trata de hacer el pensamiento hegemónico hoy, de que todo da igual, podemos tener cualquier cosa, cualquier afiliación. No, no, hay que hacer un constructo de la sociedad donde el hombre se identifique con su plenitud de realización humana. Y es verdad que eso, en la sociedad cubana, el derecho a la mujer se avanzó con las cuestiones de raza, pero con la preferencia sexual fue un tema tabú. Después de los 70, que tomaron medidas concretas con personas que tenían preferencia sexual de responsabilidad, militancia del partido, siguió siendo un tema tabú en la sociedad cubana, que está más para acá en su reivindicación. Hoy, ya hace casi 15 años, lleva un tema de debate y cada vez es más acelerado la aceptación, los movimientos. Está Mariela Castro al frente de un centro de orientación sexual y es un tema muy reivindicado, costó trabajo, incluso por la telenovela de producción cubana. La población cubana que indignarse hizo un proceso de mudanza bien polémico y que se ha ido evolucionando, yo considero un positivo en un proceso de aceptación como parte de la diversidad, bajo el respeto, con el cuidado, fíjate si hemos avanzado, con el cuidado que casi hay una brincadera cubana de que, bueno, tampoco tengo que explicar ahora la que yo tengo, casi que hay que reivindicar, no, todos estamos en igualdad de condiciones como individuos, como seres humanos, independientes de nuestra preferencia sexual. Entonces, esa recolocación hoy ha mejorado, las nuevas generaciones tienen menos vicio, los jóvenes tienen esto con una amplitud, lo han cogido, lo han abrazado y lo han dinamitado para bien, lo han multiplicado. Y entonces, entre la generación de mi hijo tiene 19 años, es un tema que no es un tema tabú, es un tema abierto, es un tema que se conversa, que se socializa. O sea, hoy es un problema que está casi superado, no quiere decir que esté totalmente, pero es un tema que sí nos habíamos retrasado y que está avanzado. No sé si con eso. Y esto que planteaba Regina también, la profesora, esto de los grupos vulnerables. El periodo especial nos dio un fenómeno nuevo. El periodo especial hubo personas idosas que quedaron bajas de peso,
niños en determinadas edades. Cuba tiene las mejores tasas de natalidad, tiene una alta esperanza de vida. Y si bien los indicadores de educación, de salud, no se deterioraron, sí hubo resultados de nutrición, hubo que hacer una intervención social con la Escuela de Trabajadores Sociales y hacer, no tocaba hacer censo, el censo es muy costoso, por lo menos para un país que se olvida, un censo verdadero es muy costoso, lleva mucha plata para levantar bien toda la información. Y a través de los trabajadores sociales, en encuesta casa a casa, esa fue también una impronta que él colocó, fueron para poder visualizar pues, otro tipo de focalización, que los núcleos familiares, cuántas personas habían, de qué composición etaria, y se pesaban, se medían, porque a veces la gente no quiere decir los problemas, porque esa intervención fue dura, había personas que no abrían las puertas de su casa, en problemas de aquí para allá, que no te toca de allá para acá comentados. Después un levantamiento de información y había grupos de niños en edades de crecimiento que no tenían el peso nutricional que la reproducción apostaba en esa canasta. Quizás por otro lado del mundo no hubieran caído en una estadística para nuestros objetivos nuestros sociales, sí. Y sobre todo personas de la tercera edad se hicieron comedores colectivos, personas que vivían solas, lo que también hablábamos al principio, que vivían solas, no tenían al hijo, al nieto, y quedaron más desprotegidas en ese proceso de escasez, de austeridad, de movimiento, de la moneda nacional, de su devaluación. Entonces, al inicio de los 2000 hay una serie de ideas, yo pensé en colocarlo, pero que todavía me lata la espalda, también lo puedo propiciar. Se conoció como la batalla de ideas, que fue intervención en la salud, en las enfermeras, en la familia, fue una retomar algunas cosas que teníamos feitas. Tuvo el instructor de arte, el trabajador social, que siguió sistemáticamente el mejoramiento de esos indicadores en esas poblaciones. Pero no es un grupo de riesgo tal cual lo podemos conocer. Es en ese levantamiento un censo, se hizo a través de trabajo voluntario, una convocatoria con trabajadores sociales no alcanzados. Fuimos profesores de universidad, estudiantes de la universidad, estudiantes, trabajadores voluntarios los fines de semana para hacer esa pesquisa. Y el Estado poder colocar los recursos en saldar ese paréntesis que impactó el problema que Cuba no había conocido desde el punto de vista social, resultado de esos años 90. Que sí, se notaron algunas cosas que nunca se habían visto. Un niño, a veces van amigos nuestros a Cuba y vieron en esa época una prostituta. Oye, Cuba tiene prostitución. No, no es un fenómeno. Se dieron casos, sí, desgraciadamente se dieron casos de prostitución, se dieron casos de niños pidiendo, pero otros amigos con más profundidad decían, pero es un niño que está pidiendo, pero vestido muy bien, que está así, no es el clásico mendigo de una persona en las ruas. Se dieron fenómenos no generales, pero no deseados y que no se habían visto en todo el proceso. Un momento muy duro de la revolución. Y donde el Estado no desprotegió a nadie, donde el endeudamiento como intervención social se mantuvo, se ven las estadísticas, cómo subió el gasto social para sostener, llenar la brecha entre el presupuesto, la caída de la economía, y no renunció a ninguna conquista, también eso es verdad. Ninguna escuela se cerró, ninguna asistencia médica, la medicina en Cuba es preventiva, a la mujer embarazada se le capta el embarazo en la casa, al anciano se le va a ver a su casa, el anciano no tiene que salir de su casa para este pesquisaje de rutina que lleva la tercera edad. Y todo lo que es sistema de salud, de educación, de cultura, de intervención a niños con problemas de desenvolvimiento, de retraso al nacer, esas escuelas especiales en Cuba son referentes, no porque lo diga yo, sino por Naciones Unidas. Nada de eso se le quitó presupuesto. No obstante, salió por algunos aspectos de la sociedad, sí hubo efectos no deseados, que todo el 2000 comienza con un concepto, la batalla de ideas, en lo conceptual, que ya se concreta más en el proceso de actualización. No sé, y todo esto, de lo que falaba, de... Yo comparto con vosé, creo que todavía lo compartimos, de... A veces estamos equivocando la discusión, no de Cuba, la discusión de lo que nos preocupa, de lo que queremos hacer, de lo que creemos en nuestros países y en el mundo. Y ayer hablábamos más informalmente, a veces uno nota que se está hablando de conquistas laboristas, de conquistas del trabajo, sin conocer las mudanzas que tuvo el mundo del trabajo. Y sin entender que estamos defendiendo derechos que no van a volver, porque la lógica del capital los mudó.
y no va a volver, inclusive de jornada, trabajo, de estado de bienestar. Eso dejó, el capitalismo no repite esos esquemas, ya no necesita repetirlo, no los puede repetir. Entonces, a veces el referente por el que estamos discutiendo está descolocado de la utilización, yo pienso, del marxismo, de identificar de qué estamos discutiendo. O sea, no es la medida como expresión, sino de qué, de la cuestión social o una relación trabajo-capital, para ponerlo más interesante. Hay que recolocar la discusión, que de las cosas que ha logrado el capitalismo mundial es hacernos aceptar, que es un dato, como hay veces que hay cubanos nos dicen, pero ¿cómo nos vamos a enfrentar? Somos, nos vamos quedando solos, en verdad que está duro. Por eso una amiga, porque yo no quise demorar más, decía utopía revolucionaria que la utopía del capital. Vale la pena apostar por una utopía, entendiendo que no hay otro camino, que si cojo la utopía del capital, pues poniendo en reafa, voy a pagar peor que como estoy ahora. Por eso yo decía, sabemos que vamos a morir, es tratar de decir no morimos, o al menos decidir cómo lo hacemos dignamente, ¿no? Y hay que recolocar la discusión teórica, nos han borrado el referente teórico y nos tienen discutiendo en lo periférico, en lo descriptivo, en lo aparencial, sin tocar las discusiones de mudanza que se precisa. Estamos discutiendo para ello y estamos haciendo, haciéndole el juego a la lógica del capital. Ese comentario me gustó. No, agradezco. Son todas preguntas maravillosas, ¿no?, que me permiten conocer, dar a conocer algunos puntos que la Biblia siempre transfigura. Son excelentes oportunidades de divulgación, de compartir, de escuchar las dos tesis que se hicieron en la UFES la semana pasada de doctorado sobre Cuba. Es muy interesante ver cómo nos vemos otros pesquisadores, cómo nos analizan. Eso nos enriquece muchísimo. Bueno, el problema de... voy a tratar también de misturar en aras del tiempo. Yo no tengo apuro, yo tengo otro día para esto, pero sé que hay otras tarefas enlazadas. El problema de la religión en Cuba, que preguntaba Victorino, me disculpa si no digo bien el nombre, tiene que ver, ha tenido también que ver hasta con si entendí bien la pregunta, voy a parar divagar, la mayor responsable de que no me haya entendido alguna parte soy yo, que tengo que hablar portugués, así que nuevamente ofrezco disculpas. El problema de las mujeres y de la religión, el cubano tenía, predominaba, cuando triunfó la revolución, predominaba la religión católica en Cuba, en la mayoría, pero también predominaban algunas formas de religión africana. Somos el resultado de muchas mixturas de españoles y también de todas las fuerzas de trabajo esclavas africanas. En Cuba hay muchas culturas de religiones africanas, las resumo, ¿no? Y por mucho tiempo pareció de orientación sexual también. Un militante del partido no era bien comportado, no era un ejemplo, sí, por esta visión materialista de la historia que abraza el marxismo, profesar una religión no era coherente con ser militante. Eso es muy discutido todavía hoy, pero sí ha habido una apertura en las filas de la militancia del partido. A veces la gente respondía, a veces la gente decía, llegó a ser hasta un poco de brincadera, la gente era bautizada y los padres no le decían, José fue bautizado, porque era como un pecado, algún tipo de profesión por la parte de los padres que no lo... Entonces, en ese debate colectivo, el punto de la religión, por ejemplo, la militancia se colocó. Y se hizo ya hace incluso, cuando uno lo vive los procesos, las fechas quedan un poco perdidas, pero puede ser casi 20 años, donde se puede ser militante del partido independientemente de usted profesar un tipo de religión u otra. Eso también yo creo que es un avance de la estructura de la sociedad, aunque se siga discutiendo los vínculos de abrazar un paradigma filosófico conceptual, hasta dónde está reñido no la coherencia, son retos de la ciencia, son retos de la sociología, de los paradigmas, pero es mejor discutirlos todos juntos
La búsqueda siempre de la unidad por un objetivo sociedad es más importante, y que ir construyendo este tipo de debate, quién tiene la verdad, sabiendo que no puede ser tan relativa como dicen los filósofos, que todos tengamos la razón, porque esa es otra tendencia neoclásica hegemónica. Pero ellos también se ha avanzado, se puede ser diputado, se puede ser militante del partido, independientemente de la religión que usted profese. La verdad que dicen algunos estudiosos, no me crean, desde la filosofía, la antropología, de la sociedad cubana actual, el cubano es muy sincrético. Incluso en la educación, yo tengo una formación totalmente atea, no fue la de mis padres, todavía la generación de mi hijo es mucho más atea, con mistura, porque el cubano de hoy es muy sincrético. Yo no creo, no acredito en nada, pero por si acaso, toco madera. Eso es muy cubano. Entonces, el sincretismo religioso está en estudio de gente muy capaz, desde muchos puntos de vista, en qué cree el cubano hoy, porque es una mistura muy curiosa y muy interesante. Sí, yo decía, por si acaso toco madera, ¿no? Yo no creo, no acredito en nada, y el mayor de los marxistas toca madera como el mayor de los religiosos. Entonces, eso es parte de la cultura cubana hoy. Y en un toque de tambor se moviliza toda la sociedad cubana, porque es un fenómeno cultural, y es un toque de tambor que tiene también una connotación religiosa. Entonces, en la religión en Cuba, yo creo que es de los temas que también ha tenido apertura en la convivencia de todas las partes de la sociedad y para bien. Y hay investigaciones, porque son cosas que hay que, como sociedad, también investigar. En el caso de la participación de las mujeres en Cuba, yo creo que fue de los avances más rápidos, significativos y medibles que tuvo la sociedad cubana, la incorporación de la mujer al trabajo, la mujer al estudio. Tanto es así que el porcentaje de mujeres en cargos de dirección es lo que predomina. Hay muchas mujeres en cargos de dirección en los ministerios, siendo ministras, siendo miembro de la Asamblea Nacional. En la misma universidad, a veces el rector dice: estoy rodeado de mujeres, con mujeres no se puede, pelean mucho. Creo que nada más hay dos, de casi 30 personas, dos hombres en los equipos de dirección de la Universidad de La Habana, por ejemplo. Sí, el avance de la mujer ha sido tangible, vertiginoso en la formación profesional. Se ha tenido que velar en los últimos años que los varones lleguen al instinto superior, porque como parte de ese periodo de los 90, la familia un poco indicó que el varón terminaba, y después, como hay tantas vías de acceso al instinto superior, en modalidad presencial, semipresencial, después una segunda carrera, bueno, pues sea un técnico medio, acorta el camino, se pone a trabajar y después estudia por la noche en la universidad más para el frente. Y las aulas de la universidad estaban llenas de niñas. Y entonces, en esa recomposición social, hubo que hacer intervención social desde el preuniversitario para que los varones, no fuera abriéndose una brecha de los varones que no estaban ingresando, que estaban posponiendo el instinto superior. Con eso que estoy diciendo, que el avance de la mujer en la sociedad cubana tiene muchísimos indicadores, muchísimos indicadores de avance y de participación. Las organizaciones de masas y políticas casi todas están dirigidas también por mujeres en todos los niveles, y la mujer profesional cubana, madre, la estructura de familia, la cantidad de mujeres, es un problema también que se está atendiendo desde estudios de ciencias, la cantidad de mujeres que son las que encabezan la estructura de familia en Cuba también es abundante, con todas estas cosas que siguen sucediendo de estructuras matrimoniales, cómo siguen, incluso en un segundo matrimonio siguen siendo. También hay medidas que ayudan, yo creo que para bien, la licencia postnatal del papá, la licencia de cuidar, la posibilidad de un hombre pida licencia en su trabajo para cuidar a su madre, para cuidar a su suegra, que casi siempre eran roles de la mujer. Hoy en Cuba está legislado que no es prerrogativa solo de la mujer, de la madre, puede pedir licencia de paternidad. Entonces, también hay leyes que creo que son para bien, que han potenciado esa participación de la mujer. No deja de ser un reto inmenso, porque las condiciones de subdesenvolvimiento también pasan a lo doméstico, y la mujer en Cuba, para toda esa incorporación, es haciendo un esfuerzo extraordinario, admirable. No lo digo, quisiera decir esto sin ser mujer, pero lo soy.
en el sentido de que realmente hay personas amigas que van también y se quedan, pero ¿cómo pueden? Porque llega un esfuerzo adicional cuando usted no tiene una infraestructura que acompañe. Eso es un gran reto que tiene hoy para seguir para el frente el proceso cubano, avanzar en la infraestructura que acompaña ese desenvolvimiento logrado, la incorporación de la mujer a todas las esferas de la sociedad. Tensa mucho también a la salud, hay pesquisa de la salud de la mujer, de cómo se llega a una edad de aposentamiento con calidad de vida, ¿sí? Porque no se ve en presente, hay estudios prospectivos que están estudiando cómo se llega con mejor calidad, pues son estrés que se acumulan durante la vida incorporable, después pasan facturas cuando vamos teniendo más edad. Se está atendiendo de envejecimiento de la población cubana, es una población cubana que ha envejecido con calidad de vida, lo cual es un objetivo logrado de conquista social. No es una población idosa que esté no tan muy alta, y hay programas de la tercera edad que son maravillosos. Está la universidad para el adulto mayor. Hay personas que, con números significativos, puedo enviar también datos y cifras, que ya aposentados han hecho una segunda carrera universitaria, con tesis, con culminación de estudio, con titulación. Esa es la cosa más noble que se logró preservar, incluso en el periodo especial. Se llaman los círculos de abuelos, de abo, los círculos de abo, que se reúnen, hacen ejercicio, hacen excursiones, tienen su organización como forma de participación también en el banco, la reivindicación y el respeto al abuelo, que también era, dentro de la estructura familiar se pesquisó que era el preterido, para que no sea el que estorbe, el abuelo es el sabio, el abuelo es el de experiencia. O sea, hay un programa intencionado de colocar al idoso en un lugar privilegiado de la estructura de familia. E incluso hay en esa prospección de cómo mapear la ancianidad en Cuba, la persona idosa, es no dejando que la familia coloque a la persona en con la participación de la familia. No son los tradicionales hogares de ancianos, son hogares de ancianos hasta que a mí se están estudiando mucho, digamos, no, a ver, me gusta, pero modernos, donde la familia, porque no hay nada que sustituya al cariño, la depresión del anciano se estudia, y colocarlo en un palacio a esa edad no resuelve la calidad de vida del anciano. Es como que la familia no va y lo coloca allí, te voy a ver una vez a la semana. Es un concepto también de que todos llegamos a eso. Lo que necesitamos de conversar, de hablar, de seguir conectado con la vida, no es un almacén de idosos. Se fala así en estos términos, una concepción de asilos diferentes, e incluso hasta en el diseño constructivo, y son de las cosas muy lindas que se están haciendo, no sé, fábricas de culeros, está haciendo una inversión, unas fábricas de culeros para la tercera edad. Hay muchas cosas en ese plan de desarrollo estratégico, como está viendo los ejes, pero con conceptos de fondo que no sea tan, que también hagan ruptura, porque hogares de ancianos parecía una cosa, problema económico, ¿no? Un problema también de concepto de qué lugar ocupa la ancianidad y cómo lo queremos colocar. Porque es verdad que puede limitar a la familia. Está habiendo un pilotaje, una experiencia que está sucediendo en los 15 municipios de Ciudad de La Habana, donde son como guarderías de la tercera edad. Personas que no pueden dejar a su anciano solo en la casa y los deja durante, como usted deja a los meninos, de 8 a 6 y usted los recoge. Y ahí entonces está vinculado a la familia, a la sociedad, crea nuevas amistades. Es decir, no es a dormir, no es a vivir, es a pasar, socializar. Claro, no toda la calificación de idoso permite eso, pero es una cosa que también se está atendiendo. Y cómo la cultura de la familia cubana internaliza, cómo enfrentar en cada familia, porque hay más de un anciano en cada familia, cómo es una tarea compartida también en la economía del cuidado, en quiénes recae, cómo se comparte entre la sociedad y la familia o la parte afectiva, más o menos lo dejo por ahí, que es un tema apasionante. Todo lo que tiene que ver con previdencia social en Cuba, al final como tema, nos pasaba con el equipo, el sistema de pensiones, de asistencia y seguridad social es parte de todo. Un poco también salen las falas informales, muy sabrosa de ayer, y es que la previdencia no es solo un sistema de pensión por jubilación, por vejez, por invalidez. La previdencia empieza desde que estoy empleado, no es el momento del aposentamiento. La previdencia empieza en cómo usted llega a ese momento, en qué concepto, en qué tipo de sistema de reparto, en qué tipo de sistema de participación
cómo se contribuyó, bajo qué principio, cómo usted lo entendió. No es un momento de una parte de la vida, sino es durante toda la vida, en esa, es una forma también de participación social, porque usted los sistemas de pensión de futuro los tiene que conciliar en el presente, y eso son formas de participación. Y entonces es un sistema donde hay ítems importantes de asistencia social para la tercera edad. Hay trabajadores sociales que pesquisan a través de los comités de defensa de la revolución. Hay una brincadera en Cuba, lo que no saben el presidente del comité de defensa de la revolución, no lo sabe nadie, porque ella sabe todo lo que pasa en el barrio. O sea, cuando se ve incluso ancianos que o los hijos emigraron o están temporalmente solos, el CDR notifica al médico de la familia, mira, me estoy preocupando, aunque la persona no va a decir, hay una movilización social coordinada para que esa persona no quede sola en el contexto. A veces la gente se deprime, no sabe, no participa. Entonces, en esa reconstrucción, la previdencia social es un sistema que trasciende a la pensión concreta, que es cierto que han habido varios aumentos de pensiones, pero no es suficiente, está reconocido. Y por eso se buscan otras vías alternativas, como comedores colectivos, para que socialicen, para que tengan que cocinar, para que vayan a comer. Y eso es totalmente gratuito. Se hacen inserciones de cultura, inserciones de palas para la tercera edad, también para la autoestima. Y son cosas que se van, cuando las personas pueden movilizarse, se hace con permiso de la familia en sus casas. Sí, hay muchos esquemas que trascienden el monto de pensión en dinero, que se le da, que en muchas ocasiones es verdad que no es suficiente, pero es como decir, escucho a muchos pesquisadores, el salario medio en Cuba es a $50. Eso es muy inexacto. Sacado como tipo de cambio, está dando una cuenta, pero el salario, pero no sé si aquí no me entendió, pero cuando uno saca el salario real, es al revés del resto de la cuenta, de todo el elemento que compone, casi nadie paga vivienda, el pago de electricidad, el pago de agua subsidiado, el pago de medicamentos es subsidiado, cuando es medicamento fuera del hospital, cuando es en el hospital totalmente gratuito, cuando paga la educación es gratuita, cuando tienes un niño dando pelota, estudiando violín, estudiando idioma, totalmente grande, el salario no son los $50. Entonces, es una forma también que la media utiliza. Para que no deja de decir que no sea un reto que el salario recupere el valor de la moneda nacional. En Cuba hoy tenemos dos monedas circulando, que es parte y encajo con el bloqueo. Yo no lo toqué porque es un tema más tratado y no quería que pensara. A veces se piensa que cuando hablamos del bloqueo es una forma de protegernos. El bloqueo tiene nombres de gente enferma que no ha tenido cura, una enfermedad por falta de una medicina. El bloqueo tiene estadísticas, tiene costo para la economía, tiene costo desde el punto de vista de nuestras relaciones internacionales. El diferendo Cuba-Estados Unidos ha sido una variable importantísima durante los 50 años de revolución y seguirá siendo, porque es un diferendo que pasa porque los cubanos perdamos soberanía nacional. Y en ninguna de las mesas, incluso yo recuerdo que en 2015, en diciembre de 2014 fue la famosa, se dio a la luz pública el 17 de diciembre, que es un día, por cierto, religioso, San Lázaro. Se dio a las 12 del día, simultáneamente, la intervención de Obama y de Raúl Castro, hablando de la normalización de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Y siempre hay un evento en Chile y las personas decían, bueno, y Cuba también, eso causó mucho asombro interno y externo. Y siempre dijimos, eso va a avanzar en la medida que se puedan poner encima de la mesa temas como la base de Guantánamo, temas como el bloqueo, que son del principio de autonomía, de independencia, de defensa de intereses nacionales. Y lo que se ha avanzado, lo que no se ha avanzado, pasa por ese diferendo Cuba-Estados Unidos. También por afiliar, hay trabajos realizados del costo en nombres, cifras y datos del bloqueo económico de Cuba durante todos estos años, que afecta incluso a nuestros socios comerciales, que encarecen todas las relaciones internacionales y que tiene también restricciones con inversión extranjera directa, es decir, afecta a todos los ámbitos y se trata de minimizar. Felizmente seguimos victoriosos en Naciones Unidas en esa votación, que se hace de las cosas más manipuladas por la media, todo lo que tiene que ver con el bloqueo. Así que agradezco la pregunta para decirlo. Y también eso tiene que ver con los esquemas de integración. El profesor lembraba la propuesta del ALBA,
Cuba al final, claro que necesita que más países tengan una prevención alternativa. La geopolítica de América Latina hace unos años nos acompañó. Venezuela, Ecuador, Bolivia, un poco más Argentina, quizás un poco más en el momento Chile, Uruguay. Sí, gobiernos que tengan una prevención alternativa, claro que es mucho mejor, pero los esquemas de integración y la propuesta de Chávez y Fidel no ha sido trascendida por América Latina. Volvemos a la ruptura con la lógica del capital. Y Cuba prefiere entonces, aunque participa políticamente, Cuba sigue abrazando un esquema de integración que toque la causa del problema. Los esquemas de integración anteriores y posteriores al ALBA, yo digo no sé, porque ALBA tocaba un cambio en la lógica de integrarse, porque no es una integración comercial. ALBA proponía una integración desde el punto de vista productivo. Y una integración productiva rompía con todos los cánones de las teorías tradicionales del comercio internacional. Es un enfoque epistemológico distinto, integrarnos igual. Incluso rompía con lo mejor que pudo hacer el sistema CAMI, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era el esquema de integración de los países exsocialistas, donde se reprodujo de alguna manera, por eso decía que es otra fábula, la división socialista del trabajo, que era una división que no trascendía las estructuras económicas de nuestros países. ALBA rompe con esa experiencia, hace una cosa propositiva de largo alcance, yo creo incluso fuera del contexto histórico, porque integrarse productivamente implica integrar políticas macroeconómicas, políticas de formación profesional, políticas de finanzas, implica integración de una moneda que no es igual que el euro, que es resultado del neoliberalismo en Europa. Sí, conceptualmente el alcance que tiene y que tuvo, hablaba de una empresa gran nacional, Chávez defendió muchas ideas que es una forma de integración productiva, se empezaron a hacer experiencias en Venezuela con participación de trabajadores cubanos, bolivianos, integración de recursos productivos, de recursos humanos, llega una integración cultural, llega una integración profesional, o sea, esa integración, por esa seguimos apostando. Con condiciones históricas, esa es la que necesitamos, una donde no haya condicionalidad, donde no haya respeto a la autodeterminación, a la independencia, a las posturas de identidad nacional. Pero muchísimo porque uno como los tiene impregnados en nacimiento, en todas las escuelas, uno piensa que es obvio, y el Che lo decía, no por obvio se deben dejar de parar las cosas, en todos los documentos oficiales nuestros, incluso en los lineamientos aparece que sigue siendo la revolución socialista martiana y marciana. Si se coloca a Martí, es el héroe nacional nuestro, y todo el ideario marciano, y Martí tuvo su polémica también con el marxismo, se está desempolvando, reinterpretando, en qué punto sí, porque a veces es mal utilizado también, hay mucha contrarrevolución interna y externa, utiliza desgraciadamente la figura de Martí en contra del proceso. Y es de las cosas que más se trabaja con politólogos, sociólogos, en toda esa cubanología del exterior. La figura de Martí nos quieren secuestrar, pero es el héroe nacional y es la inspiración de todos los vínculos en la educación, de estudio y trabajo, es una máxima martiana. Toda la cosa del antiimperialismo es una máxima martiana. Y pues en todos los documentos oficiales de actualización está martiana y marxista. Así que agradezco la. El mejor de la revolución, de que todos fueran iguales, de igualdad para todos y derechos para todos, se fueron cayendo en algunos, pongo dos ejemplos. Uno que mencionaba, en Cuba, a través por la escasez que existía de productos y el bloqueo económico, cuando hubo restricción de mercancías de consumo de las familias cubanas, se creó la libreta de abastecimiento, que también ha sido muy manipulada, que es una forma de intervención social, de hacer políticas sociales, de distribuir racionadamente recursos muy escasos a favor del sujeto y de la sociedad. Y en esa libreta, por ejemplo, es una cosa concreta del consumo, algo así como la producción. Un niño al nacer ya tenía la cuota de arroz, de carne, de pecho, de café, hasta de ron, porque el ron es parte de la cultura cubana y como no había para todos, se daba racionado. Entonces, un bebé de 10, ¿qué hacía la familia cubana? Son cosas, bueno, vendía eso. Y hubo casos de especulación a partir de una cosa que era subsidiada, gratuita. Y entonces, en la medida que fuimos avanzando, la librería todavía hoy se conserva como una parte más del sistema de distribución que es más allá del salario.
y garantiza una canasta básica que no alcanza para los 30 días del mes, pero que le da una garantía a la familia cubana para otro complemento. ¿Y qué se decidió con la actualización? Vamos a seguir subsidiando todos los productos de esa canasta básica, son a precios irrisorios. No sé, pongo el ejemplo del pan, casi son 20 centavos de moneda nacional cubana y 20 centavos de moneda nacional cubana, yo creo que es la mitad de un kilo de un dólar, de un kilo, de un centavo, de un penique, de un dólar, es altamente subsidiado, se mantiene ese subsidio, pero no se le da el producto a todo el mundo por igual. Un niño al nacer no tiene por qué recibir la cuota de café, la cuota, porque no hasta el año, no sé, va a por ese dinero que se destinaba a esa forma igualitaria de distribución, se redistribuye a favor de personas, de esos grupos que necesitan subsidiar a personas y no a productos, porque es más justo desde el punto de vista de la igualdad identificar a las personas que necesitan una atención más diferenciada, asistencia social, con los mismos recursos y si más hay, mejor todavía, que hacer en áreas de la igualdad equitativamente cuando hay gente que lo necesita y hay gente que no. Entonces, eso es un ejemplo de consumo, un ejemplo de la economía, de la producción, eran los estímulos y los premios, aquella idea del CHE, de la estimulación material y moral, el estímulo material de salarios de primas y salarios de premios al final del año, es como el decimotercer salario, en el socialismo no se utiliza ese concepto, es un concepto también muy polémico en teoría, es un concepto de primas más sistemáticos y de premios al final del año, y a nosotros se nos dio en más de una ocasión que tuvimos un exceso de liquidez de dinero en manos de la población de casi 11 millones de pesos cubanos sin contrapartida material. Y eso también es muy duro, y se tuvo que hacer una ley contra la vagancia, porque puede haber estímulo entonces para incorporarse al trabajo, y son elementos de ese igualitarismo porque tienen derechos sociales que no dependen de que si trabaja o no trabaja. Tú estás en Cuba por tu propia voluntad, decidiste dejar de trabajar y sigues teniendo los mismos derechos de asistencia universal, tú y tus hijos, es más, uno de los retos que tenemos en esa igualdad, que resolverlo es muy sensible, hay muchas posturas para encontrar la solución adecuada, y ante no encontrarla se mantiene así. El cubano hoy emigra de Cuba, muchos de los cubanos, en estos temas no se puede ser muy absoluto, no se lleva a la familia, deja a los hijos, y tú le preguntas, ¿y te los vas a llevar? No, después que termine la universidad y después que termine una maestría. Y si es posible, dos maestrías. Y si es posible, el doctorado lo hace en Cuba. Y esa es una versión, eso hay que internalizarlo porque por constitución sigue siendo cubano. Puedes comprar.